Puerto Rico ha sido violento, al menos en los últimos 200 años, sumamente violento. Una sociedad que conoce la esclavitud y el agrego es de suyo violenta, ¿no? Pues vemos que el entorno en el que crecen nuestros jóvenes muchas veces los inclina a conductas violentas como socialmente aceptables. Estamos siempre alabando al violento, al que pega duro, al boxeador, al machetero, al guapo. Eso es parte de la cultura en la que crecen nuestros jóvenes. Pero también tenemos que tomar en consideración que en un momento dado, en el desarrollo de un individuo, esa persona llega a un punto en su vida en que conoce la diferencia entre lo que es correcto, lo que no es correcto, lo que está bien, lo que no está bien, y tiene que tomar decisiones por sí mismo, ¿okay? Tiene que decir, ok, yo vengo yo vengo de este lugar, alrededor mío están pasando estas cosas, y yo tengo que hacer una decisión de si yo voy a continuar mi vida por ese curso o la voy a continuar por otro curso. Sin duda, los relatos de vida son uno de los relatos más problemáticos que hay, porque se mueven entre lo referencial, quiere decir aquello que es comprobable que ha pasado efectivamente, y lo que el lenguaje produce finalmente. El problema también del relato de vida es para quién se dice, para quién se construye ese relato de vida, cuán confiable es ese relato y cuánto de ficción tiene o de arreglo. Todavía es más complicado cuando se trata del relato de vidas carcelarias en tanto y en cuanto ese relato tiene que ver con una experiencia muy particular social y también tiene que ver con un destinatario muy particular. Yo me llamo Iraida, nací en el pueblo de Vega Baja y me crié parte de mi niñez en Vega Baja. Siempre tuve el cariño de mi mamá. Estudié aquí hasta segundo grado y aquí nos trasladamos allá a Filadelfia. Pero mi niñez fue un poco triste, pues porque mi papá es una persona alcohólica y él no físicamente nos maltrató. Siempre él llegaba peleando, pues yo lo que hacía era que me iba. No había comunicación entre ellos y salían discutiendo y había muchos encontronazos entre ellos que no pudieron comunicarse. Él no le gustó esto y entonces ella no como que no lo entendía. Salía para la escuela, mi mamá me llevaba para la escuela. Ella me llevaba por una puerta y yo me iba por la otra. Y de ahí, pues, a mis 10 años, pues, empecé por el camino de que me gustan las mujeres. A mis 10 años tuve mi primera pareja. Pues ahí yo empecé a dejar un poco los estudios. Ella no quería que yo dejara los estudios, pero yo quería estar más con ella. Yo no iba a la escuela por mí, no porque ella me dijera que no lo hiciera. Nunca me obligó a hacer nada indebido. Si todo lo que yo le hice, lo hice por mis propias decisiones. Y ¿Y esa, amiga, qué edad tenía? ella tenía 21 años. Parece que ella se enamoró de alguien allá que no era de mi agrado. Entonces, pues cuando yo me enteré, pues traté de sacarla rápido,
para que no me la fueran a dañar. Cuando cumplí los 12 años, mi mamá después se da de cuenta de que anda algo mal entre ella y yo. Y decide, pues... ¿Entre tu pareja y tú? Ajá. Decide... ¿Mi mamá se da cuenta? Mi mamá se da cuenta, sí. Y decide, en eso mi abuelita aquí en Puerto Rico se puso bien mala y llaman a mi mamá, le dicen que tiene que llegar, volar a Puerto Rico. Cuando mi mamá está aquí, pues mi abuela fallece. Y mi mamá pues, llama a mi papá y le dice a mi papá que ya no vuelve más nada para Filadelfia, pero que nos dieran a nosotros que nuestra abuela estaba viva, que nuestra abuela quería vernos a nosotros. Que no nos dijeran que nos íbamos a quedar aquí en Puerto Rico. En eso, en los trámites de la enfermedad de mi mamá, pues ella murió. Y entonces, como ella no quería venir a Puerto Rico, pues yo tuve que decirle a ella, mira, ven, que todavía no la han enterrado para que tú puedas verla. Entonces, cuando ella vino, se encontró de que ya la habían enterrado, ya hacían 2 días que la habían enterrado. Entonces eso como que la puso a ella como un poco rebelde. Ahí pues yo me rebelé en contra de mi papá. Yo dije, no vas más, no me vas a tocar a mí, ni a mis hermanos tampoco. Ni a mi hermano, porque mi hermano y yo eran los más que cogían los cantazos. Y no, y llegó el momento en que yo cogí un bate y le di a mi papá con un bate, porque realmente ya lo que en sus maltratos ya me tenían me tenían descontrolado. Y más tenía la rebeldía de que me separaron de mi pareja. Y también al engañarme de que mi abuela estaba viva y encontrarme también de que no era cierto. Pues así seguí, aquí en Puerto Rico, no estudié más nada. No fui a la escuela, me puse bien rebelde, no fui a la escuela. Para mí, yo sentía que todo se había acabado, de verdad. A los 14 años ahí empecé a fumar marihuana. A los 15 pues conocí al papá de mi nena. El papá de mi nena era una persona muy, ¿cómo se lo podría decir? Muy estricta, muy, yo era una persona que hizo de mí lo que le dio la gana, de verdad. Al papá se lo llevaron preso y ella se quedó solita conmigo y con la nena otra vez. Entonces, ella, como ella quería mucho al papá de la nena, pues se puso más rebelde todavía con la justicia. Pero lo más lindo que pasó con mi vida en esa relación fue mi hija, de verdad. Si de algo no me arrepiento es de haberla tenido. Pues yo estuve mucho poco tiempo con ella, pero el tiempo que estuve con ella, la relación fue buena. Yo la quiero a ella un montón y yo la quise a ella un montón, pero que ella prefiere esas cosas. Y seguí ahí mi trayectoria en el vicio, vendiendo sustancias. Pues ahí a los 17 años tuve un encuentro con mi papá y nos quedamos. Me llamó la policía. Cuando tuvimos que llevarla a donde está ella, pues ella decía que cogió más coraje con el papá porque decía que el papá tuvo la culpa de que ella no estudiara lo que ella quería estudiar. Mi sueño era ser militar. Pues para uno ser militar, pues tiene que tener buena conducta. El certificado de buena conducta no puede haber estado confinada ni nada por el estilo. Él lo que quería era sacarme
de la calle. Pero yo encuentro que eso no era la mejor manera de hacerlo. Lo que me hizo fue ponerme más rebelde aún. Llegué a mi casa cuando salí de aquí. A la calle, me fui para la calle con las amistades. Y ahí me pongo a vender la droga. También a usarla. Ahí caigo bien abajo en el vicio. Pues seguimos buscándole ayuda. Y fuimos a hogares, ella perteneció a muchos hogares, a Perla Gran Precio. La metimos a las hermanitas Kodesh, que nos ayudaron bastante. Ahí ella se me armó porque no quiso cogerle el tratamiento. Y una de las hermanitas me dijo, mira, puedes venir a buscarla porque va a brincar la verja. Ahí me buscó el caso, otro caso, con mi pai. Nuevamente, le llevé el carro, le quité el carro, mejor dicho. ¿Pero cómo era ella? ¿Cómo le quitaste el carro? Bueno, le puse un... Cuando voy al tribunal, pues el juez deciden echarme 8 años consecutivos. Después de esos 8 años, pues le hice 4 años. Regreso con mi familia, pues como una semana, un mes de Navidad, después, ese mismo día que llegué de Ponce, pues me usé de sustancia. Pues ahí empecé a usar droga nuevamente y decido llamar a mi maestra de teatro, Elianica Díaz. Ella rápido me dijo que sí, que con mucho gusto me iba a ayudar. Me consigue un hogar cristiano, La Perla del Gran Precio. Ahí estoy 3 meses. Decido abandonar el hogar. Y cuando llego a mi casa, pues, me voy para la calle. Mi hija me dice, por favor, no. No vuelvas a lo mismo. Le he prometido tantas veces a mi hija que no voy a usar droga y siempre le he fallado. Como yo nunca me he criado con ella y yo soy así porque ella me decía muchas veces a mí que iba a cambiar, que esta vez cuando saliera iba a cambiar en verdad. Y esas cosas a mí me molestaron mucho y yo sufrí un montón y todavía sufro porque yo la quiero a ella, ella es mi madre. He perdido el cariño de mi hija y ahora que tengo 30 años, pues, quiero recuperar su cariño y quiero darle lo mejor y que ella se sienta bien orgullosa de mí. Esta vez yo creo mucho en ella porque la noté como bien cambiada, está más tranquila, no está agresiva así como primero. Mi rebeldía era tan y tan grande que yo pues decidí hacer eso porque entendía de que de esa manera ellos iban a pagar el daño que me han hecho, especialmente mi papá. Yo quisiera terminar mi escuela, trabajar y estudiar para que ella sepa que yo puedo salir adelante sin ella. Porque ella sea así, yo no tengo que ser así igual que ella. Yo siempre se lo he dicho que algún día yo quiero hacer algo para yo poder ayudarla a ella. ¿Cómo tu vida pudo ser diferente? ¿Lo pudo ser o no? ¿Cuándo tú? Pues claro que pudo ser diferente. Lo pudo ser diferente si mi papá no me hubiera sometido a aquel cargo. Si él me hubiera dado el cariño de padre y no me hubiera maltratado, quizás hoy en día pues yo ni estuviera pasando por esto. Yo que recuerdo nunca puedo decir que mi pai me ha dicho que me quiere. La única que yo he tenido ahí ha sido mi mamá. Que aparte de los errores que he cometido, tengo muchas cualidades bonitas, de las cuales se las debo a mi mamá. Las debo a mi mamá, que eso es lo más grande que yo tengo y mi hija. Thank you.
Silencio, mi barrio duerme. Y se tiran los gatos negros, las vacas locas, los de impacto. Y los chamaquitos llegan asustados a sus escuelas al otro día. Y sus maestros los colocan en capítulo 1. O mejor dicho, los enlistan en educación especial. Silencio, mi barrio duerme. Y las chamaquitas se dejan preñar antes de convertirse en mujeres. Y sus esposos o caen presos o están presos. O terminan matándolos y lanzando sus cuerpos en alguna curva oscura y montañosa de Caguas o Cayey. Yo creo que en todos los casos siempre va a haber una cuota, tanto de responsabilidad propia, o sea, cuánto aún el sujeto en las condiciones más adversas que nos podemos imaginar puede tener, digamos, cierto ámbito de acción o cierto ámbito de voluntad, y cuánto a fin de cuentas las instituciones, desde la menor de la familia, han fallado con su función democratizadora. La modernidad nos prometió una sociedad justa, una sociedad donde todos podrían tener acceso, digamos, a ciertos bienes, que son bienes tanto materiales como bienes espirituales, pero no articuló, digamos, los modos en que ese acceso fuera compartido, en que hubieran acceso justo, ¿verdad? Y eso constantemente aparece aquí. La traición, que no es solamente una traición personal, sino una traición también social. Silencio, mi barrio duerme. Y las balas perdidas alcanzaron el cocote de un chamaquito de 12 años. Y las viejitas y los viejitos del caserío rezan en la capilla como esperando que un milagro desaparezca cada AK-47, cada 9 milímetros, cada 45 cargada de plomo divino que hace que panas desaparezcan y aparezcan al otro día, con sus bocas y sus cuerpos irreconocibles, que hace que la guerra los haga olvidar los lazos esos que un día de verano los hicieron correr uno junto al otro, sin la malicia que hoy se los lleva antes de cumplir la mayoría de edad. Yo creo que Puerto Rico está pasando por una crisis en términos de nuestro nivel de crimen, y eso se atribuye a un sinnúmero de factores. O sea, tú tienes que considerar los problemas en la educación pública. Tienes que considerar los problemas en el departamento de familia de proveerle asistencia a niños que se encuentran en situaciones difíciles o de abuso y que no son asistidos por el gobierno en el momento en que deben ser asistidos, ¿no? Y entonces buscan otro foro donde alguien sí le está ofreciendo una asistencia, y tal vez no es la mejor asistencia, pero alguien le está ofreciendo una asistencia. El nivel de desempleo y la situación en la que está nuestra economía no ayuda. Por un lado, tenemos una comunidad, una sociedad que está viendo tal vez lo mejor que hay en la vida. O sea, a través de la televisión, de la radio, de un sinnúmero de fuentes, estamos viendo de lo que un ser humano puede disfrutar en una sociedad capitalista, ¿verdad? Democrática, que podré tener acceso a un sinnúmero de bienes, de lujos, ¿verdad? Y todo el mundo quiere acceso a ese nivel de vida, pero no todo el mundo puede tenerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque el gobierno no le está facilitando la forma a todo el mundo tener ese nivel de vida. Así que tienes personas que, en vez de tomar el curso normal de estudiar, de trabajar, de honradamente ganarse esa forma de vida, pues lo están tratando de hacer de una forma corta y fácil, a través de la criminalidad. O sea que desde el punto de vista del gobierno hay que dirigirse a todos esos problemas para tú también dirigirte a la criminalidad. O sea, no puede ser solamente nosotros los que estemos al frente arrestando personas, procesando personas, sentenciando personas a largos términos de años. O sea, como comunidad nosotros tenemos que también remediar estos otros problemas sociales que tenemos, porque si no el nivel del crimen no va a bajar. O sea, no va a bajar. Tal vez lo controlemos, pero no va a bajar. Yo siempre creo en el entrejuego de libertad y determinismo, ¿no? El problema es que no hay una fórmula mágica. Algunas personas se crían más independientes de criterios, más críticos de las sugerencias de otras personas, y por lo tanto
pueden actuar con mayor independencia, pero otros se han criado en que la aceptación del grupo es lo principal y que para que el grupo te acepte tú haces lo que el grupo establezca como norma, ¿no? Y eso pues es bien desafortunado. Yo creo que realmente la mejor manera es que la gente se críe pensando por su cuenta y pensando críticamente para poder aceptar o desestimar las sugerencias que se le planteen, ¿no? Pero yo creo que a nuestros muchachos los criamos en el conformismo y en el conformismo acaban pues conformándose a lo que el grupo decida, y eso a veces es fatal. Y mi poesía es de la calle, o como quieran llamarla, pero abajo, bien abajo, mi barrio se derrumba.